A ver, en una web que salió nueva que se llama BigBangNews.com. Real habla de mi hija. Yo les cuento la nota porque es realmente muy interesante. Dice: la grieta no la afecta, la hija de la nata de paseo en tierra pingüina. Habla de mi hija mayor, Bárbara, que estuvo en el sur, creo que fue a Calafate, hace 2 semanas atrás, de vacaciones con 2 amigas. Más allá de que la nota realmente me parece una forrada, porque no creo que haya nota, yo lo que le quiero decir a Real es: Jorgito querido, yo no me meto con tus hijas, vos no te metas con las mías. Si vos te metés con mis hijas, vos vas a perder mucho más que yo. No un poquito más que yo, mucho, mucho, mucho más que yo. Entonces, Jorge, respetémonos, no hablemos de nuestras familias. Mi vida es bastante más ordenada que la tuya, bastante más mostrable que la tuya, y no creo que te convenga. Vos te estás preguntando, ¿es esto una amenaza? Sí, lo es. Bien, hay una persona que no conozco, que se llama Lucas Morando, me escribe un texto diciéndome que es el director de Big Bang News, tiene que ver con lo que yo comentaba de la web de Real y la nota de mi hija. Dice: Jorge, solo te aclaro algo, la nota es sin mala leche, nos pareció divertido y ni a palos deberías verlo como una amenaza. Además, JR, me imagino que habla de Jorge Real, no de JR, el de Dallas, ni se enteró de la nota hasta que estuvo publicada. Nuestra recomendación a JR es que lea lo que publica, pues yo en general todas las pelotudeces que dicen los de acá las sé, o sea, ustedes. Se supone que eso es lo que uno hace cuando dirige algo, ¿no? O sea, cuando... Bueno, no importa.